Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas a este, su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Y martes 30 de agosto del año 2022, son las 6:03 de la tarde. Carmen Enita Acevedo Betancourt les trajo una excelente entrevista con el urbanista. Ahí está la información que usted tiene que tener de cara a lo que puede que pase allá en el área del Escambrón, que incluye el Estadio Sixto Escobar, el recinto deportivo con más historia de este país, el Sixto Escobar. Además, allí, para los que no lo sepan, está el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Esa área allí del Escambrón incluye el Parque Sixto Escobar. Y hay que estar muy pendiente a todo lo que ocurre, porque ya vemos qué es lo que la historia nos dice en relación a lo que traquetean con los recursos naturales y con el patrimonio histórico cultural. Así es que ponga eso en la nevera, Carmen Enita Acevedo Betancourt, en Qué Palo es Noticia. También estuvo a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Así es que ponga eso en la nevera si no lo ha visto, pues lo puede ver. Recuerden que esto no es un cuento, esta es la verdad aquí en Bonita Radio. Hoy vamos a hablar de varios temas. Tema obligado, análisis del juego de ayer, la derrota de Puerto Rico ante el equipo de Uruguay. Vamos a analizar el juego, vamos a analizar en dónde estamos, vamos a ver los resultados, los otros resultados que hubo en las clasificatorias de América. Y no se acomode, porque no hay que esperar a noviembre para volver a ver a la selección nacional jugar, porque este fin de semana arranca el Americup. Sí, el campeonato de las Américas del baloncesto arranca este fin de semana. También vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del Baloncesto Superior Nacional, la nota y el anuncio de los Leones de Ponce, que contrataron al argentino Sergio Hernández para dirigir los caminos de ese quinteto en la temporada 2023. Vamos a echarle un vistazo al Dream Team de directores técnicos que tiene esa franquicia de cara a la temporada. Y eso, ¿cómo lo podemos interpretar? A que ha sido por una gran temporada 2022, que desde ahora se están preparando, acomodando para una excelente temporada 2023. Y eso es un vaticinio. Vamos a hablar también de una de las más grandes glorias del baloncesto puertorriqueño, Teófilo Teo Cruz, que hoy ya descansa en su pueblo natal de San Juan. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo vamos a explicar y vamos a hacer un recuento de la carrera de uno, si no el mejor baloncelista que ha tenido el Baloncesto Superior Nacional, que fue a 4 Juegos Olímpicos, que fue abanderado en el 76, Teófilo Teo Cruz. ¿Y cómo podemos eso atarlo con la realidad de los atletas que ya fueron, que ya pasó su tiempo? ¿Y qué pasó después? Teo Cruz no murió ahora, murió en el 2005. Pero esto es una situación de donde un grupo de atletas puertorriqueños y de directores deportivos puertorriqueños se unieron para hacerle justicia a los restos mortales de Teófilo Teo Cruz. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar del béisbol. El equipo U15 que está allá en el Mundial tuvo victoria hoy. ¿Y qué pasa ahora? Porque ya ahora pasan a la próxima ronda. ¿Cuál es la próxima ronda? ¿De qué se trata? Vamos a también hablar de eso. Vamos a hablarle a Yasmin Camacho Quinn, que hoy tuvo una carrera, pero yo quiero poner todo para explicar la carrera que tuvo hoy. Veo mucha gente reaccionando ya. Hay una razón por la cual ella fue más lenta y que no ganó esa carrera. Es que hay una razón bien lógica, así que quédese ahí que vamos a hablar de eso. Y finalmente vamos a tocar el tema del boxeo, que llevo una semana intentando tener el tiempo para hacerlo. Boxeadoras y boxeadores puertorriqueños preparándose para peleas de título mundial, en algunas unificando, en otros buscando su primer título. Además de una pelea este pasado fin de semana que hubiera puesto a nuestro boxeador José Pedraza en posición para una mega pelea contra grandes nombres como Teófimo López. Vamos a ver qué pasó allí. Así es que vamos para adelante, no se vaya nadie, están todos por ahí, todo el mundo conectado. Por ahí está Migdalia Ortiz, Jesús Narváez, John Ortiz. Compartan, denle ahora mismo al botón de compartir ahí, a share, que aquí estamos, el tiempo de deportes por aquí por Bonita Radio. Qué palo esto que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del baloncesto FIBA. Yo sé que hay mucha gente disgustada con el resultado del juego de ayer y no es para menos. Como les recuerdo que estamos hablando de la cuarta ventana clasificatoria para los juegos para el Mundial de FIBA 2023. Esta es la cuarta ventana, tuvimos la del jueves pasado aquí en Puerto Rico contra Brasil, donde Puerto Rico salió por la puerta ancha, y ayer era en Uruguay contra el equipo uruguayo. Uruguay le ganó a Puerto Rico 78-70 en un juego que fue feo, un juego feo. Cuando digo feo, feo para el equipo de Puerto Rico. Y vamos a explicar, vamos punto por punto. 78-70, el primer parcial terminó empatado a 15. El segundo lo ganó Uruguay 21-11. El tercero lo ganó Uruguay también 21-14 y finalmente el cuarto lo ganó Puerto Rico 30-21. Por el equipo de Uruguay, que no tuvieron la gran noche ofensiva. No, de hecho, cumplieron con el promedio de puntos que llevan haciendo durante todas las ventanas. Ese que está en pantalla tirando el balón se llama Jason Granger. Y este señor metió 25 puntos ayer con 6 rebotes y 3 asistencias. Este señor, la verdad es que es un excelente tirador. Este señor puede fabricar sus jugadas, no te necesita de nadie para fabricarse sus oportunidades, y ayer fue la pesadilla de Puerto Rico en el lado ofensivo. Por otro lado, Bruno Fittipaldo le siguió con 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, y Kirill Washman, un veteranísimo jugador uruguayo, 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Por el equipo de Puerto Rico, y esto lo vamos a elaborar sobre él ya mismito. Ese que está en pantalla se llama Alfonso Plummer. Metió 20 puntos ayer con 2 rebotes. Le siguió Justin Reyes con 15 puntos y 7 rebotes. Y Tremont Waters, 14 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias, que venía de ese gran partido que dio aquí en Puerto Rico el jueves pasado. Vamos a hablar de las estadísticas. Yo quiero hablar con ustedes de qué pasó ayer en este juego en términos estadísticos. Mire, Puerto Rico no lució, cuando uno mira las estadísticas, hablando estrictamente de tiros de campo, Puerto Rico no lució mal. Tiró para un 51% de campo. El problema es que no tuvo muchas oportunidades a tirar. Uruguay tiró para un 38% de los tiros de 3 puntos. Puerto Rico también fue bien efectivo, 50%, 32% para el equipo de Uruguay. De la línea del tiro libre, Uruguay nos saca un rol, 88% para ellos, 53% para nosotros. En los rebotes, 34% para nosotros, 33% para Uruguay, pero 14 de los 33 de Uruguay fueron ofensivos. Nosotros nada más 9 ofensivos. 13 asistencias para Uruguay, 12 para Puerto Rico. 9 cortes de balón para Uruguay, 3 para Puerto Rico. Nosotros dimos 5 tapones ayer a 1 de Uruguay. Y la estadística que definió todo, los turnovers. 22 turnovers para Puerto Rico, 9 para Uruguay. Para poner ese número en contexto, los turnovers, para los que no sepan lo que es un turnover, es cuando usted tiene el balón y se la quitan, o la pierde por alguna razón, o la botó a la outside, o corrió con el balón, o la tiró por encima del tablero y no le dio a nada, pierde la bola porque pasaron los 24 segundos para tirar, o sencillamente el equipo contrario le quitó el balón. Eso es un tenor. Puerto Rico en el juego contra Brasil solamente hizo 9 turnovers en el juego contra Brasil. Ayer hicimos 22, pero eso tiene una razón de ser. Y esto yo quiero dejarlo bien claro. El equipo de Uruguay lo que presentó ayer fue una defensa extraordinaria. Pero cuando le digo una defensa extraordinaria, fue una defensa extraordinaria. Cuando pronto le empezó a meter presión al equipo de Puerto Rico, temprano en el segundo parcial, se nos fue el juego de las manos. Aunque, porque Uruguay no es un gran equipo ofensivo, con la excepción de Jason Granger, nos mantuvimos a distancia de ellos. Creo que lo más que nos sacaron fueron 18 puntos, pero Puerto Rico, a pesar de tener una noche horrible en la fluidez ofensiva, se mantuvo más o menos a distancia, incluyendo tener alguna opción a la victoria cuando quedaban 2 minutos. Detrás del gran juego que trajo en el cuarto periodo Alfonso Plomer. Pero esa estadística de los tenores es la razón de ser, es por la gran defensa del equipo de Uruguay. No podemos restarle ese mérito al equipo de Uruguay, porque lo que presentaron fue una defensa a número 1. De hecho, esa defensa con cualquier equipo que esté clasificando iban a tener un gran problema, porque jugaron una defensa extraordinaria. Por otro lado, y quiero dejar esto también bien claro, Puerto Rico también defendió muy bien. Lo que nos mantuvo ahí en esa distancia fue la defensa de Puerto Rico. Así que fue un choque entre dos equipos que defendieron muy bien. Pero Uruguay defendió mejor que nosotros. Y al final tuvieron mejor fluidez ofensiva. Y ahí está el resultado, 78-70. Los puntos que Uruguay produjo a raíz de los turnovers de Puerto Rico es la estadística de la noche. No solamente es el turnover, sino... ¿cuántos de esos? Porque usted puede perder la bola 30 veces. Y si el otro equipo la perdió 30 más, pues se cancelan. O si usted perdió la bola 30 veces, pero el otro equipo no metió la bola al otro lado, pues entonces ese problema no fue tan malo, el haber perdido la bola. Pero el problema de anoche fue que 23 de los puntos de Uruguay fueron a raíz de un turnover de Puerto Rico. O sea, de los 22 veces que nosotros perdimos el balón, Uruguay hizo 23 puntos. ¿Sabes cuánto hicimos nosotros de los turnovers que realizó el equipo de Uruguay? Que no fueron muchos, fueron 9 nada más. Hicimos 6. Así que ahí hay 16 puntos de ventaja, el doble del margen de victoria de Uruguay en ese departamento de puntos de turnovers. Así es que ahí se nos fue el juego, ahí se nos fue la vida en esa estadística. Pero repito, fue a raíz de una defensa extraordinaria que puso el equipo de Uruguay sobre la ofensiva puertorriqueña. También tenemos que subrayar algunas cosas positivas que yo vi aquí, además de la efectividad de campo, 51% del tiro de campo. Los puntos es del banco, 28-23 a favor de Puerto Rico. Esos son los jugadores que salen del banco a producir. En el caso de Puerto Rico, claro, Alfonso Plomer fue el mejor anotador de Puerto Rico con 20. Y ahí están 20 de esos 28 puntos que Puerto Rico anotó del banco. Lo otro, fuimos mejores por 2 puntitos nada más en las segundas oportunidades. Y es una estadística que a mí me sorprendió cuando lo estaba haciendo el estudio esta mañana, porque... al tener Uruguay más rebotes ofensivos, o sea, cogieron 14 rebotes ofensivos, yo hubiera pensado que Uruguay iba a tener más puntos de segunda oportunidad. Pero Uruguay no es un buen equipo metiendo la bola. Lo han demostrado todas las ventanas. Ayer fueron mejor que nosotros, porque nosotros tuvimos un día desastroso. No porque no estábamos metiendo la bola, porque los tiros que estábamos tomando, estábamos haciendo buen trabajo. El problema era que no teníamos oportunidades de tirar la bola. No llegábamos al momento de tirar la bola al canasto. Y eso nos costó mucho. Así es que en ese departamento es bien importante tener eso bien claro. La defensa de Uruguay, punto y se acabó. Hay unos puntos negativos que dan Bueno, explican el mal juego que nosotros tuvimos y esta es mi lectura del juego. Voy a ponerle una imagencita por aquí en lo que digo esta parte. Además de compartir, comenten, participen, díganme lo que creen. Bueno, la juventud del equipo de Puerto Rico, que es un tema que hemos tocado aquí antes. Esto es un equipo bien joven, que tiene jugadores que están debutando en la selección, como el propio Alfonso Plummer, como Jader Fernández, como Tremont Waters. Estamos hablando de jugadores que llevan o bien poco tiempo en la selección o están debutando en la selección, como George Kondik también. La juventud del equipo fue bien evidente. ¿En dónde yo la vi? La vi en la reacción del equipo a un equipo de Uruguay sumamente agresivo en la defensiva, haciendo contacto. Estamos hablando de un equipo bien físico que estaba chocando con el equipo de Puerto Rico, dándole duro debajo del tablero. Cuando digo dándole duro es en el sentido literal, estaban haciendo contacto fuerte con los jugadores de Puerto Rico. Y ese equipo de Uruguay y su dirigente Magnano, que es uno de los mejores dirigentes que ha visto el baloncesto internacional, sabían eso de entrada al juego. Dice, este equipo no tiene experiencia, vamos a darle. Vamos a ver cómo reaccionan al golpe. Usted tiene dos maneras de reaccionar. O da para atrás, o se achica, o se pone tímido o tímida, porque usted no sabe cómo reaccionar. Además, estaban en cancha, estaban de visitantes. No tuvieron la ventaja de la cancha local. Y cuando ese juego es de esa manera, tan físico, en otra cancha, sin el apoyo de la fanaticada, porque a lo mejor usted está en su cancha y al ver ese equipo, ese juego físico, la fanaticada se mete y lo motiva a usted a dar para atrás. Y cuando lo digo de dar para atrás es en el sentido de baloncesto, no darle una pescosa a alguien, porque eso no se hace. Pero la reacción a la defensa, el contacto físico y agresivo de Uruguay fue evidente en el equipo de Puerto Rico y la falta de experiencia. La buena noticia de eso es que eso se aprende. Eso, en el próximo juego que haya de esa manera, esos jugadores no van a reaccionar de la misma manera. Esa es la buena noticia de eso. La desaparición de la fluidez ofensiva de Puerto Rico fue en el mismo momento que Uruguay los confrontó con ese juego físico. No sabían qué hacer. No sabían cómo mover el balón. A veces por miedo a que le dieran. A veces por miedo a tener la bola en el momento que venía la defensa. Miedo no a que le den nada más, sino a perder el balón o a ser esa persona que perdió, hizo el turnover por el equipo. Insistir en el juego individual. Volvemos al dichoso 1 contra 1 que tanto hemos criticado. Puerto Rico está en un proceso de salir de una filosofía de juego que se nos ha hecho tan y tan difícil salir, que es el juego 1 contra 1. Ese juego individual, ese juego de que yo me paso la bola por debajo de las piernas y voy al canasto, el mundo contra mí y yo contra el mundo entero. Un tipo de juego como el que se veía en la NBA a principios del milenio. Ese juego ha desaparecido. Y aunque hay veces que es permitido, que es bueno, que es positivo, no puede ser la norma del juego. En el juego anterior contra Brasil vimos a Tremont Waters en el último periodo decir, dame la bola que yo voy para adelante. Claro, tú tienes un jugador caliente, un jugador que parece no fallar la bola y un jugador que tiene mucha confianza, pues usted juega alrededor del juego que presente él. Tan pronto ese juego desaparece, y habló de desaparecer, es que hubo una o dos jugadas donde ya no tiene esa misma magia, volvemos al juego colectivo y a buscar cuál es ese jugador que va entonces a tomar la batuta. No puede ser el juego 1 contra 1 todo el juego, porque ¿qué pasa? Equipos como el Uruguay, y yo lo mencioné ayer, que tiene un juego europeo, colectivo, con 3 pases extra, buscando el tiro cómodo, es el equipo que nos va a ganar. Y dije, ayer lo dije en el programa, que a pesar de haberle nosotros ganado a Brasil, y a pesar de que Uruguay perdió por 40 puntos contra Estados Unidos, por 46 puntos contra Estados Unidos, no, por 56 puntos contra Estados Unidos, no quería decir que Puerto Rico iba a tener un juego fácil o que tenía opciones a la victoria por deducción. No, esto es un juego donde Uruguay siempre ha presentado ese juego lindo europeo de mucho pase, de buscar el tirador cómodo, y siempre nos ha dado problemas. ¿Por qué? Porque Puerto Rico sigue jugando el 1 contra 1, y lo que exacerbó lo del problema del 1 contra 1 fue la defensa que presenta entonces el equipo de Uruguay. Y al no surgir figuras, porque no se estaba jugando colectivamente, pues empezaron el juego 1 contra 1. Tremont Waters lo intentó George Condit, lo intentó Mojica, y finalmente lo intentó Plummer con éxito. Esa es la diferencia, que Plummer tuvo éxito. Y al final del juego, perdiendo por 14, 15 puntos, Alfonso Plummer se prendió, empezó a meter la bola y había que dársela a él, porque lo que queda son 2 minutos. Y tuvo casi, se viste de héroe en ese juego ayer. Así es que esas son las cosas que hay que tener bien claras, que nosotros tenemos que desprendernos completamente de ese juego 1 contra 1 y aprender del juego que trajo el equipo de Uruguay. Ese es el juego que nosotros tenemos que aspirar. Esa es mi opinión y me voy a quedar con ella. Tenemos que aprender a jugar colectivamente. Jugar ese, yo no sé, yo ayer pues me molestaba durante... Yo soy de los que le doy cantazo al sofá, grito, digo cosas, hablo malo. Yo soy de ese tipo de fanático cuando estoy viendo al equipo de Puerto Rico. Pero aún ganando, aún cuando estamos ganando, me pongo de esa manera. Y me sube la presión. No estoy seguro que hay gente que me está viendo que le pasa lo mismo. Así es que ayer durante el juego, ese era lo más que molestaba. Ver el juego lindo de Uruguay, no solamente en la defensa, que fue lo que ganó, la ofensiva, el pase extra, el buscar ese jugador que está solo, poner las cortinas, pasar la bola de nuevo, vuelve y cuadra y pasa la bola de nuevo y consumen 20 segundos de reloj de tiro, 22 segundos de reloj de tiro, 18 segundos y tienen mejores opciones al canasto. Recuerde que la bola va más rápido que usted y cuando usted está transicionando en la defensa, ya la bola llegó a donde usted quiere llegar y la bola está soltándola ya al jugador cuando usted está llegando a donde él. Y eso es un tiro de alto porcentaje, que es lo que se busca en el baloncesto. Así es que ese juego del 1 contra 1 donde caímos nuevamente, tenemos que salir de él. Afortunadamente, la filosofía del baloncesto puertorriqueño está empezando a cambiar, pero de abajo para arriba. Desde las categorías más pequeñas, ya el programa de baloncesto en manos de Ángel López Panelli, que nosotros tuvimos esa conversación con él, ha empezado a desprenderse de ese juego 1 contra 1. Porque talento tenemos, rapidez tenemos, conocimiento tenemos, directores técnicos capaces como el propio Nelson Colón y Pachi Cruz, que son de los dos mejores dirigentes que hay en el baloncesto nacional, están ahí frente a esta selección. Y todos esos recursos los tenemos. Lo que necesitamos es cambiar, mira, la mentalidad. Ayer, tengo que darle entonces el beneficio de la duda de que esa no es la mentalidad necesariamente a la gran defensa del equipo de Uruguay, que le pone, la vida de cuadrito se la hace a cualquiera. Esa defensa que presentó Uruguay aquí. Uno de los síntomas del juego 1 contra 1, y ayer fue claro, es esperar que el árbitro pite. No pitó, siga jugando. Lo vi 20 veces. Que ¿dónde está el pito? Olvídese el pito no llegó en el primer cuarto, no va a llegar en el cuarto. ¿Ve? Usted tiene que seguir jugando. Están jugando, están chocando, choque para atrás. Están jugando físico, jueguele físico para atrás. No hay peor cosa para un bully que lo buleen para atrás. Que si él le da un codazo todos los días, usted le dé uno para atrás en algún momento. O sea, en el momento que usted le pelee para atrás, va a pasar una de dos cosas. O le cae encima, pero lo respeta, o lo deja de hacer, pero al final lo respeta. Y eso es lo que hay que hacer en el juego físico de baloncesto. Lo chocan, choque para atrás. A mí me pasaba, yo era un bulero. Yo era de los que... Yo estiraba a ver a dónde llegaba usted, y cuando usted peleaba para atrás, pues ya yo sé que con usted yo no puedo seguir, me busco al otro. Eso es lo que pasa en el baloncesto, pero usted tiene que chocar para atrás, no esperar a que el árbitro le juegue. Eso es un síntoma del 1 contra 1, la pelea constante con el árbitro, esperando y hacer, ¿por qué no me pito? Pues mire, fíjese de eso, siga para adelante, no pierda el tiempo. Así es que esas cosas hay que corregirlas. Lo bueno de todo esto es que todo se puede corregir. Todo se puede corregir. Quiero entonces hablarle de las cosas bien buenas que yo vi en este grupo. Primero, estoy viendo un grupo que yo creo que tiene un potencial extraordinario para ser un gran equipo de baloncesto. A lo mejor hay que cambiar o añadir dos o tres cosas por aquí y por allá, pero este grupo de talento que tenemos aquí es un buen grupo de baloncesto. Mucho talento, mucha madurez, mucho IQ. Lo que falta es experiencia y eso se toma ahí mismo en la cancha. Yo estoy seguro que Uruguay no le va a poder hacer ese mismo juego o va a tener el mismo efecto que tuvieron ayer cuando juguemos de nuevo aquí en noviembre contra ellos. No, ya este grupo, recemos que sea el mismo grupo o bien similar. Que este grupo ya sabe ese tipo de baloncesto y saben cómo reaccionar o cómo, si reaccionan de una forma, cuál es el resultado. Otra cosa bien positiva que vi de esto, y yo estoy seguro que ustedes también, ese muchacho que está ahí. Aquí hemos tenido dos jugadores que han surgido como unos talentos extraordinarios para el programa nuestro. Tremont Waters en el juego contra Brasil y este señor que está ahí, Alfonso Plummer. Alfonso Plummer, que jugaba en la NCAA División 1. Este es un jugador que tiene un tiro extraordinario. Todos lo sabíamos, lo habíamos visto, pero no le habían puesto el balón en las manos en estas clasificatorias. Y usted sabe lo que pasó. Le dieron el balón, él corrió con él. Y se fue para adelante. Y se echó el equipo encima en ese cuarto periodo, como lo hizo Tremont Waters. Así que tenemos aquí un jugador extraordinario, que tiene un tiro precioso. El tiro que más me recuerda, al ser zurdo, es el de Eddie Casiano. Eddie Casiano, que tenía una flecha por tiro, que se echaba como para atrás en ángulo cuando soltaba el balón, porque después tuvimos al área Ayuso, pero este tiro que tiene este jugador, aparte de que es zurdo, me gusta mucho, y lo que vimos ayer fue sencillamente espectacular. Este joven tiró de 9-6 de la línea de 3 puntos para un 67%, por poco saca el juego él solo en el último periodo. Otra cosa bien positiva de este equipo, la defensa. Puerto Rico no dejó de defender nunca. A pesar de tener esos retos en la ofensiva y las dificultades que tuvo, Puerto Rico no dejó de defender nunca. Y por eso Puerto Rico estuvo en juego durante todo el partido. Esos puntos tenemos que subrayarlos como algo bien positivo. Me parece que esto es un buen equipo que necesita más experiencia, pero no se ocupe, que este sábado volvemos a cancha en el Americup. Quiero repasar con ustedes los otros resultados que hubo en este torneo de clasificatorio. Venezuela le ganó a Dominicana ayer 76-72. México le ganó a Brasil, que lleva 3 derrotas consecutivas, 82-72. Canadá le ganó a Panamá 106-50. Argentina le ganó a Bahamas 95-77 y Estados Unidos le ganó a Colombia 95-77 también. ¿Cómo están los standings? Mira, vamos, este es el grupo de nosotros, el grupo F. Mírenlo ahí. Justin Reyes comenzó muy bien también. Mariel Rodríguez Caló, que eso es cierto. Gracias, Mariel. Justin Reyes, extraordinario en la primera. De hecho, fue el que nos mantuvo más o menos ahí en esa primera mitad y en el tercer periodo. Ahí está. Estados Unidos con marca de 7-1 con 15 puntos. Brasil con marca de 5-3. Como dije, llegó invicto. Llegó con una derrota esta segunda ronda. Perdió los 2 juegos, uno con nosotros y ayer con México. Tiene marca de 5-3. Empatado con México con marca de 5-3. Uruguay ahora empatado también con 5-3. Los 3 con 13 puntos. Puerto Rico cae al quinto lugar, marca de 4-4. Y Colombia con marca de 3-5. ¿Qué es importante saber de esto? Que en este momento Puerto Rico está fuera del mundial. Entran los mejores 3 de cada uno de los 2 grupos. Este es el grupo de nosotros, el grupo F, y el otro grupo es el grupo E, que está Canadá invicto, Venezuela, Argentina, República Dominicana, Panamá y Bahamas. O sea que ahora mismo están entrando al mundial Canadá, Venezuela, Argentina y entonces Estados Unidos, Brasil y México están entrando ahora, pero y el mejor cuarto lugar entre los 2. O sea que Uruguay ¿Y cuál es el otro? Uruguay y República Dominicana se estarían peleando, si esto fuera hoy, repito, se estarían peleando esa séptima clasificación. No todo está perdido, amigos y amigas. Les voy a explicar. Me voy a dejar esa imagen ahí para que la vean. Puerto Rico tiene dos ventanas más que jugar. La quinta ventana en noviembre y la sexta en febrero. En el juego en noviembre, la ventana en noviembre, lo bueno es que los dos juegos son en Puerto Rico contra Colombia el 11 de noviembre y no se confíe que Colombia mejora un mundo. Y Uruguay, tenemos oportunidad de vengar la derrota de ayer el 14 de noviembre, o sea, uno el 11 de noviembre y el otro el 14 de noviembre. Ambos juegos son en Puerto Rico. Eso es bueno. Podríamos ganar esos dos juegos y ponerlos con marca de 6 y 4. Y entonces Uruguay caer al menos a 6 y 4. Y empatar con ellos. Y entonces irnos a los goal average, que les voy a explicar ahora eso. Después en febrero tenemos otro juego contra Brasil, pero de visitante. Y otro con Colombia, también de visitante. Sería el 23 de febrero y el 26 de febrero. Importante, de haber un empate entre las selecciones, la FIBA toma en consideración los siguientes escenario, o sea, los siguientes datos para entonces determinar quién gana el empate. Primero los ganados y perdidos, pero si hay un empate, hay un empate. La diferencia en puntos entre los equipos. ¿Cuál de los equipos tiene más puntos jugando entre ellos dos? Mayor número de puntos anotados entre los equipos que están empatados. Y entonces ahí en el juego particular entre ellos. La diferencia del mayor número de puntos que tiene, por ejemplo, si vamos a empatar con Uruguay, ¿cuántos puntos metió Uruguay contra cuántos puntos metimos nosotros en los juegos que tuvimos contra ellos? Por ejemplo, ya ellos tienen ventaja de 78-70. Si Puerto Rico le gana el próximo juego 79-70, pues nosotros ganamos por un punto ese empate. La mayor diferencia de anotaciones en todos los grupos en todos los juegos del grupo. Eso quiere decir, ¿cuáles son todos los juegos que se jugaron en el grupo F? ¿Cuál es la diferencia de puntos entre cada uno de los juegos, en particular? Y el que mejor salga en eso, pues entonces desempata. Entonces lo otro es la mayor cantidad de puntos en todos los juegos del grupo, es sumando los puntos. Todos los puntos que metió cada uno de los equipos, los suma. Y el que mejor salga, pues ahí hay un desempate. O sea que hay bastantes maneras que la FIBA va a tomar en consideración si en efecto hay un empate. Ahora mismo hay un triple empate entre Brasil, México y Uruguay. Ahí, si esto fuera hoy y la FIBA tuviera que determinar, pues entonces van a buscar cuántos puntos metió Brasil contra México y contra Uruguay. Cuántos puntos metió México contra Uruguay y contra Uruguay y sucesivamente. Eso es lo que están buscando. Así es que ya hay una manera de saber en dónde vienen los tiros. Por eso es que usted vio que aunque el equipo de Uruguay iba ganando por 8 puntos y quedaban 10 segundos, que no había manera que Puerto Rico remontara, su dirigente tomó tiempo. Y ahí formuló una jugada ofensiva para meter 2 puntos más y sacar los 10 puntos, porque los puntos valen mucho en estos torneos. Porque en un desempate, el goal average es rey. Ahí está, Jova Camacho dice, Canadá ya va, sí, Canadá ya está invicto. Canadá yo creo que puede perder los juegos que le quedan y como quiera termina en los primeros 3 posiciones en ese grupo 8 y 0. Sí, bueno, no sé si podría perder los juegos que le quedan. No, no puede perder los todos, pero puede perder los otros y todavía está ahí metido. Así que sí, gracias Jova Camacho. Así es que así las cosas, eso es lo que hay ahora mismo en las clasificatorias. Pero como les dije, este equipo de Puerto Rico ahora el sábado arranca en el Americup. El sábado 3 jugamos contra República Dominicana, el domingo contra Argentina y el martes contra Islas Vírgenes. Esta es la Copa América y esto es otra oportunidad porque es este mismo grupo que va de seguir jugando juntos. Y este equipo le digo que lo que necesita es cancha. Lo que necesita es cancha. Ponlo en la nevera. Americup empieza el sábado. Bueno, empieza el viernes, pero nosotros jugamos el sábado. Es en Brasil. El torneo se va a celebrar en Brasil. El sábado contra Dominicana. el domingo contra Argentina y el martes contra Islas Vírgenes. Y entiendo que lo van a transmitir también por Guapa Deportes, así que hay baloncesto nacional para rato. Vamos a seguir, bueno, son las 6:36. Les recuerdo, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y por Buen Vecino Café, allá en la avenida Hostos en Atorrey. Recuerde que estamos en todas nuestras plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. Vaya y suscríbase, y nos puede escuchar en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast a cualquier hora y en cualquier lugar. Bueno, vamos a seguir en el tema del baloncesto, pero es el anuncio de los Leones de Ponce, que anunciaron a Sergio Hernández, el argentino Sergio Hernández, como el nuevo dirigente de los Leones para la próxima temporada 2023. Mire, su resumen: tiene 1000 partidos dirigidos en la Liga Nacional Argentina, es el dirigente con más victorias en la liga, ha sido el entrenador del año en 4 ocasiones y tiene 13 títulos nacionales, 6 en la Liga Nacional, 3 en la Copa Argentina, 2 en el Super 8, 1 en la Copa Desafío y 1 en el torneo Top 4, son torneos que se hacen regionales y bueno, se hacen allí nacionales, y de los clubes que ganan juegan entre ellos en Sudamérica y demás. Además, Hernández tuvo la oportunidad de estar a mando de la selección argentina durante la época de la generación dorada y el relevo generacional, teniendo la oportunidad de dirigir a Manu Ginóbili, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Gabriel Deck, Facundo Campazzo y Luis Cola, entre otros 4, en 4 Olimpiadas y 3 Mundiales. Sus mayores logros fue medalla de bronce en las Olimpiadas del 2008 en Beijing, una medalla de plata en el Mundial del 2019 en China, al tiempo que se convertía en el segundo entrenador con más victorias en la historia de los mundiales, con un récord de 21-5, y será el entrenador con mejor porciento de victorias, récord de 84-32, un 72%, al mando de la selección argentina. Ese va a ser el próximo dirigente de los Leones de Ponce. Y si usted quiere ver un equipo de ensueño de dirigentes, pues mire, encabezado por él, Sergio Hernández. Ahí está Carlos Rivera, que se acaba de retirar como jugador y se va a unir al equipo técnico de los Leones. El gran dirigente puertorriqueño Carlos Morales, y el que está allá atrás es Toñito Colón. Así es que eso es lo que traen los Leones de Ponce para el 2023. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Porque estos son síntomas de una liga sumamente saludable. Sumamente, fíjate qué contradicción, síntomas de salud. Una liga que está robusta, saludable, con muchas expectativas se me fue la palabra, expectativas para el 2023. Eso es por una gran campaña 2022. Y ya los Leones de Ponce, que salieron de su dirigente Will Cannon, o se acabó el contrato realmente, Will Cannon, ahora entran con Sergio Hernández, y ahora tienen un grupo de dirigentes extraordinario que prometen traer un equipo sumamente competitivo y contendor al título para el 2023. Por eso estamos hablando de eso hoy, porque eso es bien bueno, que estemos desde bien temprano haciendo estos movimientos y haciendo esos anuncios. En el mismo tema del baloncesto puertorriqueño, hablemos de Teo Cruz. Para los que no sepan quién es Teo Cruz, Teófilo Teo Cruz es una de las más grandes glorias del deporte puertorriqueño. Sin duda, uno de los mejores baloncelistas que ha dado este país. Teo Cruz hoy descansa en el pueblo que lo vio nacer, San Juan. Les voy a explicar qué fue lo que pasó. Teo Cruz murió en el 2005. Tenía apenas 63 años de edad cuando murió. Y Teo Cruz no tenía un panteón o tenía donde se pudiese colocar sus restos. Y un matrimonio amigo de él se dieron o prestaron uno de sus panteones para poder darle cristiana sepultura a Teo Cruz. Después de un esfuerzo encabezado por el presidente del Pabellón de la Fama de Puerto Rico, Jimmy Thorsen, que fue compañero de equipo de Teo Cruz, hoy se le hizo, en su aniversario 17 de fallecimiento, hoy a las 9:45 de la mañana se le hizo un servicio a Teo Cruz, y se relocalizaron sus restos de Caguas a San Juan. Hoy el gran astro puertorriqueño yace, sus restos están en el cementerio Santa María Magdalena de Paz, allá en el viejo San Juan. Eso fue en el día de hoy. Yo quiero con ustedes, porque esto es una historia que pinta una realidad que no solamente es de los atletas puertorriqueños, de los atletas alrededor del mundo, con algunas excepciones, claro. Cuando pasa el tiempo del atleta, y pasa mucho tiempo, y ese atleta dejó de tener la luz encima de él, y la atención de todos los medios, y todos los equipos, y todo lo que conlleva, muchas veces cae en el olvido. Y esto es algo que todos tenemos que tener eso bien en cuenta. Lo hemos visto recientemente con Wilfredo Gómez, lo hemos visto con Wilfredo Benítez, lo hemos visto con muchos atletas puertorriqueños, pero no es una cosa exclusiva de aquí. Pero Teo Cruz fue uno de ellos que en ese momento estaba, cuando muere en el 2005, no teníamos dónde colocar su cuerpo. Y gracias a esos buenos samaritanos y amigos, pues se pudo poner allí en Caguas. Pero Teo es de Santurce, Teo es de San Juan, y sus restos debieron haber estado en San Juan. Y gracias a esa gestión de Jimmy Thorsen y otros, que ahí también está el presidente de la Federación de Baloncesto, Jun Ramos, la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, también endosó ese traslado para que la legislatura del municipio pudiese otorgar un espacio allí en el cementerio María Magdalena de Paz, para que el gran astro puertorriqueño Teo Cruz descanse en su pueblo de San Juan. Miren, Teo Cruz acumuló 9.535 puntos en el Baloncesto Superior Nacional. Déjeme ver, perdón que me perdí. 4.672 rebotes. 25 temporadas jugó con Santurce, Caróvana, Guaynabo, Río Piedras y Mayagüez. Fue campeón en el 62 y en el 68. Fue el jugador más valioso en 4 temporadas distintas, 62, 67, en el 70 y en el 71. Fue el primer boricua en ser exaltado del Salón de la Fama, de la FIBA. Después Piculín Ortiz entró también. Este es uno de los más grandes jugadores del Baloncesto Superior Nacional y del país. Fue a 5 Olimpiadas, amigos y amigas. A Roma en el 60. A Tokio en el 64, a México en el 68 y a Múnich en el 72 y a Montreal en el 76, donde fue abanderado. Ahí está la imagen del gobernador en ese momento, Rafael Hernández Colón, abanderando a Teo Cruz de cara a esos Juegos Olímpicos de Montreal. Así es que esa es la historia de Teófilo Teo Cruz, que hoy, desde hoy a las 9:45 de la mañana, que ahí estuvieron sus amistades y excompañeros de equipos que estuvieron después reunidos allá en un establecimiento en San Juan, rememorando sus tiempos de baloncesto y haciendo cuentos de Teo Cruz. Hoy ya descansa en su municipio de San Juan, ahí en el cementerio Santa María Magdalena de Paz, en el viejo San Juan. Que en paz descanse finalmente Teófilo Teo Cruz. Vamos a hablar de béisbol. La selección U15 de béisbol puertorriqueña, que está en el Mundial allá en México, le ganó hoy al equipo de Guam 13 carreras a 0 vía nocaut. Solamente permitieron un hit del equipo de Guam. Aquí este equipo de Puerto Rico ha tenido un gran torneo y es algo que se le está adjudicando al programa de equipos juveniles, al programa juvenil de béisbol de Puerto Rico. Está produciendo grandes jugadores de béisbol. Y aquí, donde todavía son niños adolescentes de 15 años o menos, están exhibiendo los frutos de ese esfuerzo. Aquí estuvieron, mira, Orlando Cruz anotó una carrera. Isaac Carrasquillo se fue de 3-1 con una empujada y una anotada. Gustavo Meléndez anotó otra carrera. Julio Mar Campos se fue de 3-2 con una empujada. Dylan Rivera de 2-2 se fue perfecto con 3 carreras anotadas. Ángel Vázquez de 2-1 con una empujada y una anotada. Este equipo de Puerto Rico, Will Soto de 2-2 con 3 anotadas y 4 empujadas. Este equipo está jugando extraordinariamente bien. Tuvieron esa derrota ayer contra el equipo de Estados Unidos, pero ahora ya pasaron a la super ronda. Esto fue el último juego de la ronda inicial de grupo. Ahora Puerto Rico pasó a la super ronda, que incluye a los mejores 6 equipos del torneo mundial. Y Puerto Rico jugará mañana a las 10:30 de la mañana con el ganador del juego entre Cuba y China Taipei. Así es que Puerto Rico entra a la super ronda, que será una ronda de todos contra todos. Desde mañana a las 10:30 de la mañana ya son uno de los mejores 6 equipos del mundo en esta categoría de 15 años. Así es que muchísimas felicidades a ellos y gracias siempre por el sacrificio que hacen y por llevar esa camisa en su pecho, ese nombre en el pecho. Bueno, vamos a hablar de atletismo. Hoy Yasmin Camacho Quinn corrió y vi mucha gente reaccionando, algunas bien negativas, al resultado. Yasmin no ganó la carrera, llegó segunda e hizo el tiempo más alto que ha hecho en el año, 12.86. pero yo les voy a explicar. Tenemos que entender todo para que podamos poner todo en contexto. Esta competencia es una competencia preparatoria de cara a la final, que va a ser el próximo 8 de septiembre, de la Liga Diamante. Los 12.86 que hizo Yasmin Camacho Quinn se debió a varias razones. Número uno, la carrera es preparatoria. Es una carrera que utilizan las atletas para prepararse para esa final el 8. Y de hecho es la primera de 2 carreras que va a hacer Yasmin antes de esa final el 8 de septiembre. La próxima será en Bélgica. La ganadora de esta carrera fue la americana Tia Jones e hizo tiempo de 12.78. Además de ser una carrera preparatoria, también estaba lloviendo. Lloviendo y estaba la pista bien mojada. Y hubo 2 falsas salidas en la carrera y una de ellas fue de Yasmin. O sea que cuando finalmente salieron, en la tercera salida que se dio, lo hicieron con mucha cautela para no tener esa segunda falsa salida. Pero esa es la razón por la cual estos tiempos fueron tan altos y ella no ganó. Porque, número uno, vuelvo y repito, pista mojada, estaba lloviendo. Y entonces, porque es preparatoria, no es una carrera de envergadura, sino preparatoria. Y como dije, es la primera de 2. Yasmin, en la carrera anterior, que fue sí de las bravas, le ganó a la que le ganó el mundial, a Tobi Amusan, y también le ganó a Brittany Anderson, que fue la que llegó segunda en el mundial. Ahora se van a ver las caras el 8 de septiembre en la final de la Liga Diamante, donde Yasmin Camacho Quinn busca proclamarse campeona de esta liga. Está abajo por 5 puntitos de Tobi Amusan, precisamente, que tiene 29 puntos. Yasmin tiene 24 y es la tercera posición. Está la subcampeona mundial, Brittany Anderson, con 18. Este próximo 8 de septiembre va a ser el momento de Yasmin Camacho Quinn de realmente vengar ese mundial de Oregón. Difícil, hay que correr, es un nuevo reto. Tobi Amusan hizo un récord mundial en ese pasado campeonato mundial, con la redundancia. Así es que Yasmin tiene un gran reto, pero si alguien puede hacerlo, sin duda alguna es la boricua Yasmin Camacho Quinn. Así que pon eso en la nevera. Recuerden que esto no es un cuento, esto es la verdad, aquí en Bonita Radio. Por último, vamos a tocar el tema del boxeo. Este pasado sábado, el boricua José Pedraza, sé que está lanzando el golpe, peleó contra Richard Commey. Los 2 son ex campeones mundiales y estaban ambos buscando posicionarse para estar en una pelea de título mundial en el futuro. Tuvieron una gran pelea, sumamente competitiva, y por primera vez en mucho tiempo, por lo menos que yo haya visto, hubo una decisión de los jueces que terminó en empate, que nadie la discutió, donde las tarjetas fueron aceptadas por todo el mundo. Tuvieron este empate dividido el pasado sábado. Miren, las tarjetas fueron 97-93 de Henry Quarry para Pedraza, 96-94 a favor de Richard Commey del juez David Sutherland, y finalmente la tarjeta empate 95-95 del juez Gary Ritter. Pues ahí está, un empate. ¿Qué pasa? Pedraza estaba buscando una peleita contra Teófimo López, campeón, el pasado campeón indiscutido de las 135 libras. Y hubiera sido fácil porque ambos son de la misma casa promotora, Top Rank. Debido a que no ganó la pelea y fue un empate, pues lo que yo estoy vislumbrando, porque él vuelve al ring el próximo 3 de diciembre, o eso es lo que está planeado, una revancha con el propio Commey para decidir este empate que hubo. Así que Pedraza estuvo activo este pasado fin de semana, así es que está encaminado, aunque no fue el momento de ganar, no ganó esta pelea para estar en esa posición rápido para título mundial, pero sí está encaminado porque otra peleita con Commey es una buena bolsa, buena preparación, pelea competitiva donde evidentemente la pudo perder, pero es una buena pelea para él esa revancha. Además que no hubo controversia en este empate, fue un empate puro y casto. Así es que esto es una gran pelea para José Pedraza. Por otro lado, el orgullo de Maternillo de Fajardo, Puerto Rico. Déjame ponerle aquí la foto. Subriel Matías Matthews, ese que está ahí, que tiene marca de 18-1 y 18 knockouts, va a estar peleando contra el argentino Jeremías Ponce, que está invicto en 30 peleas por el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Boxeo de las 140 libras el próximo 5 de octubre. Esta cartelera va a estar en la cartelera encabezada por el peso completo Deontay Wilder y Robert Helenius. Así es que una gran cartelera encabezada por dos pesos pesados que garantiza que mucha gente va a ver la cartelera. Subriel Matías Matthews, el orgullo del barrio Maternillo de Fajardo, va a tener su primera oportunidad titular contra el también pegador argentino Jeremías Ponce. Eso ponlo en la nevera. Yo he hablado mucho de Subriel Matías en este programa, porque no solamente lo conocí más o menos empezando su carrera y lo fuimos a ver allí a una cartelera en Fajardo, sino que es un boxeador de estos talentos puertorriqueños que están subiendo, como es él, como es Sander Sayas, como es el propio Edgar Berlanga, que estaban dando mucho de qué hablar. Subriel Matías es un boxeador excitante, fuerte, que muy bien, con muy buena condición, que ha estado evolucionando en su carrera muy bien. Se recuperó de una derrota que tuvo hace un año y pico, que vengó esa derrota con el mismo boxeador, y ahora ya está posicionado para su primera pelea de título mundial, para ver si se añade otro título a Puerto Rico. Y por último, en este tema de boxeo, Amanda Serrano, The Real Deal, la de verdad, la campeona en 7 divisiones, esa que está ahí, el 24 de septiembre tendrá una oportunidad de unificar los títulos de las 126 libras, que ella tiene el CMB, tiene el título del Consejo Mundial de Boxeo, tiene el título de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Internacional de Boxeo. Le falta un título en esa división, que es el de la Federación Internacional de Boxeo, que está en manos de Sarah Mafford. Esta pelea va a ser en Manchester, en Inglaterra, donde la nuestra buscará unificar los títulos de las 126 libras. Esto ella lo había dicho cuando se estaba hablando de una revancha con Katie Taylor. Como no se cuadró a tiempo, pues ella dijo, no, yo voy a unificar los títulos entonces en la 126, y de ahí partimos. Así que la nuestra, Amanda Serrano, va a estar en acción el 24 de septiembre. Ponlo en la nevera, estaremos cubriendo todo lo que esté pasando con ella de aquí para allá, con Subriel Matías, con Pedraza, con todos los boxeadores boricuas que están por ahí haciendo campaña y buscando títulos mundiales. Bueno, yo me voy, son las 6:55 de la tarde hoy martes. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde con más acción deportiva. Recuerden que mañana miércoles está Carmen Enita a las 8 de la mañana en Noticias con Café, que yo sé que a ustedes les encantan las noticias con café, así que pongan eso en la nevera. Nos vemos entonces mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Buen provecho y que descansen. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.